Un hombre acusado de colocar cuchillas de afeitar y tornillos en masas para pizzas vendidas en supermercados de Maine, Nueva Hampshire, fue condenado el jueves 2 de diciembre a 4 años y 9 meses de prisión. Con lágrimas en los ojos, Nicholas Mitchell pidió perdón por sus acciones rigurosas al meter las cuchillas de afeitar y tornillos en las masas para pizzas. A su vez, confesó que lo hizo para vengarse de la compañía de masa para pizza que lo despidió y no porque quisiera lesionar a alguien. Un video grabado por las cámaras de seguridad el año pasado muestra a Nicholas manipulando las masas y merodeando alrededor de un contenedor refrigerado para después salir de la tienda sin haber comprado nada.